poco. Y mirá que dijimos disparates en el primer bloque, ¿no? Yo dije, la primera pregunta para Andrés Peri va a ser qué pensás de los IRS. Un aplauso, por favor, que tenemos al director de la División de Estadística y Estadística y Evaluación del CODICEN. Muy bienvenido. ¿Cuánto has hablado en estos tiempos, ¿no? Del tema de las pruebas PISA. ¿Cuánto la gente te ha preguntado? ¿Cuántas dudas hay? ¿Y cuánta cosa como política también entra en el medio? Capaz son unas pruebas. A ver, la primera cosa es empezar por qué es y después sacar las connotaciones de lo que supone la prueba. La primera cosa a comentar es que Uruguay participa desde el 2003 cada 3 años. O sea que hay 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y ahora toca 2018. ¿Y las pruebas empiezan en el 2000? En realidad empiezan en el 2000, en el primer ciclo nosotros no participamos, pero nos incorporamos a partir del 2003, y consistentemente distintas administraciones han decidido seguir participando en este programa internacional. La primera cosa es, para comprender, es hay distintas evaluaciones internacionales en el mundo, ¿no? Hay una que la hace la IEA, que es la Asociación Mundial de Evaluación, la PIRLS, la TIMSS, son dos distintas evaluaciones. Esas son más de base curricular. Entonces, hacen como una evaluación en matemática y en lectura, pero más asociada a un curso. ¿Al año lectivo, capaz? En realidad, de vuelta, no pueden ser al año lectivo porque se hacen en 70 países. ¿Me explico? Entonces, la primera curricular, te referís a la rutina, al día a día del colegio. ¿Qué cosa, perdón? Cuando decís curricular. Curricular quiere decir a una referencia a un programa y a cosas a enseñar. A ver, a diferencia de PISA, que primero es una evaluación que se hace a los 15 años independiente. ¿En qué año está el chiquilín? Año está el muchacho. La segunda cuestión importante a comprender es que en este ciclo participan 80 países. No evalúa los programas de cada país, sino que se para desde un lugar de si el sistema educativo los formó hasta los 15 años, ¿qué son capaces de hacer los muchachos con eso que aprendieron para enfrentar los desafíos del siglo XXI? Del futuro. O sea, ese es un poco de donde se para PISA. O sea que no solamente en qué nivel de enseñanza están, sino también qué estrategias de estudio, por ejemplo, pueden tener. Bueno, a ver, esa parte es más difícil de captar con este tipo de instrumentos. Lo que sí hay, a ver, PISA supone una prueba en donde hay tres dominios que van rotando por ciclo. Siempre hay un área foco y hay dos dominios menores cuando no son foco. Los tres dominios son competencia científica, competencia matemática y comprensión lectora. Este año toca comprensión lectora. Antes fue matemática y cada 3 años va cambiando. La segunda cuestión importante a comprender de esta evaluación es que la aplicación presupone que los muchachos se enfrentan por una hora a un conjunto de actividades y ejercicios. Hay un pequeño recreo de 5 o 10 minutos. Se vuelven a enfrentar otra hora a un conjunto de actividades y ejercicios. Y sobre la tarde contestan un cuestionario de 45 minutos, donde ahí sí hay preguntas. ¿Cómo? ¿Es oral o es escrito también? No. A ver, ahora ya desde el ciclo anterior es una prueba que se aplica por computadora. Perfecto. O sea que los muchachos abren la computadora y dice, bienvenido, todo. Vas a hacer la prueba PISA. Y ahí empiezan, hay una primera práctica con respecto a adecuarse a la computadora y después empiezan las actividades. Generalmente las actividades no son memorísticas ninguna, sino son plantear una situación en la cual el muchacho tiene que resolver. Pensemos que esto se aplica en 80 países. Es cierto que hay algunos países que todavía no se convirtieron a la modalidad de aplicación por computadora y todavía hacen pruebas papel en algunos casos. Pero es cierto que la computadora nos permite enfrentar al muchacho a situaciones que en papel no podemos hacer. Por ejemplo, en el ciclo anterior, que era de ciencias, había una actividad que era simular un sistema y sacar conclusiones. Claro, en papel es imposible. Imposible. ¿Entiendes? De hecho, ahora el énfasis, si bien es en lectura, el énfasis en particular está hecho en lectura digital de hipertextos.
¿se entiende? Como característica. Sí, 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 y eso presupone distintas cosas que se pueden hacer por computadora que en otro contexto. No, pero aparte es una lectura simple, que es una herramienta presente y futuro al 100%. Digo, todos los jóvenes, claro, necesitan tener esa herramienta para subsistir en cualquier trabajo, correcto, que hagan. Andrés, ¿esta prueba se hace a los chicos de 15 años tanto de colegios públicos como privados? Es una buena pregunta. De hecho, se hace a 189 centros que se sortean al azar para representar la población de 15 años. Entonces, lo que pasa es que nosotros mandamos todos los centros educativos, tanto públicos y privados, que tienen oferta de muchachos de 15 años, los mandamos al centro que sortea internacionalmente. Explico que hay una cantidad de controles que se tienen que llevar para poder sacar conclusiones de un estudio comparativo de 80 países. Claro. Perdón, que está atada a la pregunta. ¿Saben en proporción cómo contestan los chicos de colegio público y cómo contestan los privados? Lo que sabemos de ciclos anteriores, estamos levantando los datos para el ciclo 2018. Lo que hemos visto es que primero el Uruguay está fuertemente segmentado por origen social con respecto a los colegios públicos y los privados. La segunda cuestión que sabemos es que cuando controlamos por nivel socioeconómico, no hay diferencias de desempeño entre público y privado. Eso quiere decir de que si hay diferencias entre público y privado, se deben al origen social de los alumnos, no a un diferencial específico de los colegios privados. ¿Se entendió? Sí, no, perfecto. Yo no entiendo, perdón. Voy de vuelta. Lo que nos permite PISA, primero porque contextualiza los resultados, es que sabemos de cada estudiante cuál es su nivel socioeconómico. Le preguntamos el nivel educativo de los padres, le preguntamos qué trabajan los padres, qué bienes hay en el hogar, qué trabajan ellos, y con eso se construye un índice. Con eso podemos asociar el nivel socioeconómico con el desempeño en las pruebas. Uh-huh. Y lo que sabemos es que Uruguay es un país bastante desigual frente a el origen socioeconómico y los aprendizajes. Hay países donde, ¿qué es lo que quisiéramos? Que independiente del origen socioeconómico, el desempeño sea igual. O mayor. Ojalá que sea bueno, ¿no? Claro. Sí, obvio. Pero de que no haya un gradiente. Lo que se llama es que los niños de clase más baja tienen un desempeño mucho más bajo que los niños de clase alta. Esto es así. Eso es lo que pasa ahora. Okay. Lo que sabemos, esa era mi pregunta. Ahí va. Pero a eso lo que sabemos es que de dónde vienen los niños al sector público y privado está muy segmentado. Y lo que sabemos, un control que nos permite PISA, es que cuando yo controlo por el origen social, supongamos que eso no afecta, ¿hay diferencia entre los desempeños público y privado? Y encontramos que no hay diferencia significativa entre públicos y privados. Bueno. Y un control, por ejemplo, de según dónde quede el centro educativo, centros educativos que quedan al oeste, Bueno, a ver, en realidad, de vuelta, la muestra da para cierto tipo de análisis, no para todos. A ver, la segunda, lo que sí sabemos, a ver, cuando analizamos que los diferenciales fuertes a la hora de ver desempeño, primero es origen social, y Uruguay no distribuye bien el conocimiento en términos de origen social. Necesitamos políticas afirmativas más fuertes para que ese gradiente se iguale. Yo lo que estoy entendiendo de lo que usted está diciendo es que dependiendo del nivel socioeconómico da mejor o menor desempeño. Sí, correcto. El desempeño en cualquiera de las áreas. Eso es lo que usted está diciendo. Y a eso te agrego de que es verdad que cuando ves dónde van los niños ricos y pobres, hay una segmentación muy claro, fuerte. Claro, se sabe que los ricos van a colegio privado y los pobres no. Correcto. Entonces, y además lo que sabemos es que cuando controlamos por origen social, no hay diferencia de desempeño entre público y privado. En todos los ciclos anteriores de PISA, ojo, es una constante. No se dio en un ciclo, sino esta es la sexta participación de Uruguay. Se mantiene. Se mantiene. Y, por ejemplo, de esos chicos que participan, ¿cuántos están desfasados de su edad? Muy buena pregunta. Lo que sabemos en cada ciclo es que más o menos un 60% de los niños están en cuarto año, que es donde deberían estar en 15 años. Pero hay un 40% de los muchachos que están en tercero, en segundo, inclusive en primero de media. ¿Y el 40 es mucho? Es mucho. A ver, de vuelta. Lo bueno de participar en una evaluación internacional es que uno se compara contra 80 sistemas educativos. Uh-huh. Y una de las preguntas es, ¿dónde encuentra
a los muchachos de 15 años la prueba KISA, en qué grado escolar. Y se nos desparraman. ¿Por qué? Por el efecto de la repetición. Claro. Ahora, quien decide insertarse en lo que significa la prueba PISA es el CODICEN. ¿Cómo, cómo? ¿Quién decide en definitiva? Claro, es claro. El CODICEN. Perfecto, cada CODICEN, desde el 2003 hasta ahora, cada tres años, viene una propuesta de decir, ¿quiere seguir participando? Y hasta ahora han decidido seguir participando. El objetivo es entonces mejorar la calidad de enseñanza. Claro. Y la pregunta es, el profesorado de por hoy, que muchas veces hay diferentes opiniones, ¿no? También no puede sentirse hasta juzgado de la manera de lo que significan los distintos programas de educación. A ver, me parece que la primera cuestión es, PISA no puede decir este es un buen profesor o un mal profesor. No es para eso. No son para eso, no es una herramienta que lo juzgue. No es para eso y no lo podría hacer. ¿De acuerdo? Segunda cuestión es porque lo que vemos a los 15 años es un acumulado, diría, desde la panza de la madre hasta los 15 años. ¿Se entiende? O sea, no es un efecto del profesor de los 15 años. Sino que es una historia de vida. Es una acumulación muy larga. Claro, habla más de repente del país. Del sistema educativo, muy correctamente. Del sistema educativo. No del momento que se esté pasando. Más de que inclusive los profesores de ese año. Se entiende perfecto la diferencia. Lo que me parece es más como hay un concepto que se llama prosperidad educativa, que es la evolución. La evolución y el stock general que no depende de ninguno en particular. ¿Me explico? Una cosa importante, a veces decimos que en educación lo importante es la acumulación de aprendizaje por grado. Y es verdad que es como, la metáfora sería, bueno, depende de cuál le guste a uno, ¿no? Hay una agraria y otra más del whisky, cualquiera de las dos puede hacer. La agraria es más que plantar trigo, tenemos que plantar robles, que son árboles que tienen 12 años para que crezcan. De hecho, necesitamos 14 años para que crezcan, ahora que tenemos 2 años de educación obligatoria en inicial. La del whisky es, en realidad necesitamos un whisky añejado de 14 años. Uh-huh. Necesitamos barricas de roble y con la perduración en el tiempo para verlo de esa manera. A diferencia de, son ciclos anuales. Lo fundamental es crear instituciones que aprenden y acumulan aprendizaje a lo largo de los ciclos. Perfecto, con esto nos vamos a la pausa y Andrés Peri se va a quedar con nosotros. Así que quédate porque acá te quiero ver.